son normas que tienen por objeto mejorar el entorno de regulación de estos importantes servicios para los ciudadanos y que buscan la máxima eficiencia. Además se adapta a la normativa a todos los cambios que se han producido que son muchos desde 1987 y a los reglamentos comunitarios aprobados en esta materia. Fundamentalmente la norma lo que busca es simplificar, es regular mucho mejor y de una manera mucho más ágil el servicio que prestan pues un montón de empresarios en nuestro país y es una ley que pretende tres objetivos. Por un lado, mejorar la competitividad y la eficiencia empresarial, en segundo lugar, la mejora del servicio público del transporte de viajeros en España y en tercer lugar garantizar y mejorar la transparencia y el control sobre algo que es servicio público. Eh, hay que mejorar las condiciones de los servicios públicos de transporte por viajeros, hay que mejorar el ejercicio de la profesión de transportista, evitando el intrusismo, hay que acceder al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera y España tiene que ser cada vez más competitivo. Y también en este mercado internacional está el servicio de autocares y autobuses. ¿Qué hacemos para que haya más flexibilidad? Pues en la ley actual había una autorización por cada actividade, lo decía la vicepresidenta, relacionada con el transporte. Ahora, a partir de ahora, una única autorización cumpliendo todos los requerimientos. Menos coste y menos tiempo. Eh, para darle una licencia en este momento se tardaba una semana, cuando menos. A partir de ahora, en una hora, por proceso automático, cuando se cumplan todos los requerimientos, se podrá tener una autorización. Lo cual no quiere decir que, además, haya que seguir con las inspecciones posteriores y correspondientes y comprobación de que todo aquello que se, eh, que se ha presentado eh, eh, es conforme al ordenamiento jurídico. A partir de ahora, se pondrá en marcha una estadística sobre ejecuciones hipotecarias con el fin de conocer con carácter trimestral la evolución. De las ejecuciones hipotecarias, distinguiendo según la naturaleza de las fincas, porque no es lo mismo la, la vivienda habitual, la primera vivienda, que las segundas ulteriores viviendas, locales de negocios, naves industriales, etcétera, etcétera, como aproximación al análisis de. Eh, Digamos la verdadera realidad de los desahucios. Su elaboración se encomienda al Instituto Nacional de Estadística con la colaboración del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Se trata, por tanto, con este cambio en el Plan Estadístico eh, Nacional. De hacer frente o de hacer análisis desde el punto de vista estadístico de nuevas realidades que es importante conocer a fondo en sus datos y en sus cifras para poder adoptar las medidas necesarias para solventarlos. Con carácter técnico, regula y fija quiénes son los beneficiarios de la compensación equitativa por copia privada, con cuánto han de ser eh, compensados, dando una serie de criterios objetivos, cómo se va a determinar la cuantía, qué porcentajes van para soportes sonoros, audiovisuales y libros y, por último, la asignación de la compensación a las entidades de, de gestión para su posterior reparto. La cuantía será fijada y abonada, ejercicio vencido, y se fijará cada año en los presupuestos generales del Estado. Que el sistema educativo no puede mantenerse como está. Indudablemente un sistema en que cada escalón educativo pierde una tercera parte de los alumnos porque lo abandonan es insostenible. Todos decimos que eh, eh, no puede mantenerse un nivel de paro juvenil del 50%, hay que mejorar la educación. Si estamos todos en eso, pongamos el acento de verdad en los temas de esta ley que nos llevarán a mejorar la educación y a mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Siempre en las leyes eh, educativas hay aspectos que generan, digamos, tensión política, pero yo les pido a todos los grupos políticos que nos fijemos en un objetivo básico y son los ciudadanos.